una poeta, que luego os diré el nombre, y tiene una poesía, a mí me... Dice una cosa, hay una que es muy interesante, dice, si no coges el tren, me dijeron que si no cogía el tren, me quedaría a la cola. Decidí quedarme sentado y vi cómo florecieron, creo que las amapolas a mi alrededor. Estamos siempre obsesionados en ser líderes, porque si no seremos cola, en estar al frente, porque si no nos quedamos rezagados. Y nos olvidamos que lo mejor es quedarnos quietos, a lo mejor, y disfrutar de todo lo que sale al alrededor, ¿no? Y ella decía, bueno, dice porque está escrito y por tanto siempre estará ahí, algo tan simple como, la gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio, para paladear el ir llegando. Esto lo dice una persona que parece muy profundo, pero es tan simple, tan llano, tan transparente como ella misma, era Gloria Fuertes. Fuerte esto de la poeta de los niños, yo creía que era la poeta de los niños, decías, el perro ladra, el gato maulla, decías, qué estúpido que es esto, ¿no? Pero esta mujer, ¿cómo puede salir en la tele? Esto ya me lo planteaba yo de pequeño, pero es que es tonto lo que dice, pero es la realidad, y posiblemente es mucho más profunda que cualquier escritor, filósofo, que podamos haber leído, porque si lo leemos, si leemos a Platón, vamos a ser más inteligentes. No, si lees a Platón y lo entiendes, pues da igual, ¿no? Y a lo mejor no lo entendemos, y a lo mejor Nietzsche, y no saben lo que te está diciendo, pero lo que dice Gloria Fuertes es tan simple como eso, ¿no? Vamos corriendo y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Pues ese es mi leitmotiv, o intento que sea mi leitmotiv de vida. Creo que debo decirlo, ¿no? Yo llego a esta conclusión en mi vida. En música llegué hace tiempo, pero fui tan tonto que en vida, en lo personal, no lo interioricé. Yo seguía inmerso en quiero conciertos, quiero dirigir, quiero crecer, quiero. Y el quiero era que se me estaban pasando las cosas por delante y no me daba cuenta, hasta que caigo muy enfermo, tengo una enfermedad grave, un cáncer, y eso es lo que me automáticamente me coloca en el sitio. A partir de entonces mi vida cambia en lo profesional y en lo personal. La música ya no ha vuelto a ser igual para mí, es mucho mejor. Cuando yo trabajo con un grupo, con una orquesta, mi forma de comunicar ya no es la misma, ya no es la del director erudito que va... Es una forma mucho más interior, más del momento, más de lo que quiero sentir y lo que quiero que sientan, ¿no? Y eso me llevó a darme cuenta de que el presente es importantísimo y que hay que vivirlo. Yo he preparado, creo que vamos bien de tiempo, esto hay que hacerlo rápido, ¿no? Unas pequeñas experiencias musicales, ¿no? No tendría sentido todo esto siendo músico si no lo vivenciamos, ¿no? Y quiero que intentemos darnos cuenta de lo que la música puede hacer, ¿no? La música a veces creemos que nos está llevando al futuro, pero lo que hace es entrar en nosotros, va por los caminos de nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro sentimiento, a nuestro corazón, donde que creamos que va, y saca todo lo que tenemos, lo bueno, lo malo, lo divertido, lo triste, lo apasionante, todo lo saca. Posiblemente cuando escuchemos los fragmentos que vamos a escuchar, a cada uno de nosotros nos va a transmitir algo. Pero vamos a hacerlo de tres formas diferentes. La primera, totalmente coaccionada. Es decir, yo voy a deciros lo que dice el texto, algunos a lo mejor ya lo sabréis, pero la traducción del Ave Verum Corpus, no sabía si poner... algo de la pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, pero al final me quedé con Mozart, primero porque es mi compositor fetiche y mi enemigo musical, porque es terrible dirigir a Mozart, es la mejor experiencia, pero el peor trago que te puede suceder es tener que dirigir una obra de Mozart. Y es mucho más simple que dirigir un Stravinsky, o dirigir un Mahler, o un Bruckner, o un Ligeti.
Mozart es blanco como esta pared, pero tan blanco es inmensamente difícil, ¿no? Entonces es mi enemigo musical porque me da pánico, pero es mi compositor predilecto de toda la vida, ¿no? Entonces, el Ave Verum Corpus es una pieza cortita, no la vamos a escuchar toda porque no quiero hacerlo muy largo, pero es una obra sinfónico-coral, en este caso dirigida por Leonard Bernstein, que hay que decir que posiblemente no es el mejor director para escuchar a Mozart, pero es, para mí Bernstein es uno de los más grandes directores, ¿no? Uno de los grandes comunicadores. Si lo podéis encontrar, hay un vídeo de él dirigiendo a Mozart precisamente donde no hace nada. Baja los brazos, con la cara, con el gesto, dirige. Tan simple como esto, ¿no? A veces los directores hacemos cosas, queremos el tema de la imagen, ¿no? Cada vez está más Dudamel, todo esto. Es tan simple como dejar que las cosas fluyan. Bueno, el texto de la Verum dice: Salve, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús Hijo de María. Esto cada uno lo podemos interpretar como queramos. Para unos puede ser un canto de esperanza, para otros un canto de dolor, para otros... cada uno. Pero la música nos va a ayudar a entenderlo. Es curioso, ¿no? Una persona que dice que no es creyente y la música religiosa está todos los días en mis manos. Pero bueno, es de las cosas que le agradezco a la religión. Nos ha dejado un legado cultural increíble en lo musical, ¿no? Pero ese texto, si sois creyentes, que no sé, me imagino que tendrá una profundidad, si alguien no lo es, tendrá otra. Pero Mozart, que sí que era muy creyente, de hecho, Mozart sí que creía en el más allá, porque él cree ver en el encargo del Requiem de Mozart la presencia de su padre, y cree que le está encargando el Requiem para él. Bueno, él estaba un poco... pero él sí que creía mucho en todo el más allá, ¿no? Lo que era realmente verdadero es que era un genio, era capaz de escribir al dictado, esto sale en la película y es verdad, no hay este manuscrito que hemos visto anteriormente era de Mozart, no hay tachones. Y vamos a ver, se dispara de aquí, ¿no? ¿Cómo suena esto? Escuchemos, dejemos que entre, luego no vamos a tener tiempo para decir lo que hemos sentido, pero si queréis por Facebook, luego me podéis decir... ¿Qué habéis sentido? Yo estaré encantado de responderlos. Ojalá tuviésemos más tiempo para poderlo hacer. Pero simplemente vamos a escuchar coaccionados por un texto, que además aquí ahora sale subtitulado. Yo creo que es suficiente, no podemos escucharlo todo. Fijaros un detalle, cuando dice in cruz, ya desde Bach, hay una simbología musical muy importante en cuanto a figuraciones métricas o armónicas o de cualquier tipo, ¿no? Cuando dice in cruz, el coro sube arriba. In cruz, sube y baja, ¿no? Es el sentido que en música se le da desde Bach al estar en la cruz y luego el descenso de la cruz, ¿no? Entonces, toda esa simbología está dentro de lo que Mozart escribe. Daros cuenta que utiliza una música totalmente espiritual, muy tranquila, para decir algo muy dramático. Yo no sé cómo os habrá llegado, pero posiblemente el texto os ha llevado a lo que estaba sucediendo, ¿no? A la Virgen María, tal. Yo os aconsejo que escuchéis el Stabat Mater de Bergolesi. Stabat Mater Dolorosa es el canto, ¿no?, de María cuando está debajo de la cruz. Es increíble.